Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Susana. Hola, Fermín, ¿qué tal? Un gusto estar esta noche otra vez con todos ustedes. Buenas noches, Fermín, Susana. Disculpen que lo que nos pasa a todos, tengo que pelear ahí con el perro que ladra y ese es el problema del teletrabajo. Entonces, pero bueno, ya está a buen recaudo. A veces opina sobre el programa y entonces hay que hacerle caso. Así es, a veces contamos con los comentarios de la mascota también. Bienvenidos entonces al programa y empezamos con nuestro segmento de noticias. Les contamos que el día de hoy han ocurrido algunas novedades, especialmente en lo relacionado con la situación de Daniel Salcedo. Daniel Salcedo, el empresario de Guayaquil que se encuentra internado en un hospital en Tumbes, Perú, sería devuelto al Ecuador en las próximas horas, según cree el gobierno. También anunció la detención del hermano, de uno de sus hermanos, al que se le interceptó en la frontera peruana con cerca de 40 mil dólares en efectivo. El gobierno había alegado durante todo el día que Salcedo ingresó de manera ilegal al territorio del país vecino al tener este accidente aéreo en la avioneta en la que se desplazaba con otras personas, y que por lo tanto debería ser devuelto al Ecuador sin más trámite. También que se había emitido ya una difusión roja de Interpol en su contra, por la cual él debía ser entregado al país, Susana. Sí, efectivamente, nosotros en Plan B estamos por publicar en los próximos minutos un breve reportaje sobre un poco el entorno de Dalo y los amigos que están apareciendo en distintas investigaciones judiciales relacionadas con la trama de corrupción en el hospital del IES de Guayaquil y que se evidencia la cercanía, aunque Dalo un poco ha tratado de mantener la distancia. Con algunos personajes, con mismo Salcedo, el domingo en la noche, por ejemplo, él dijo que no confirmó ni negó estar en la casa de Salcedo en Miami, pero finalmente se descubrió a través de un reportaje de Teleamazonas que él estaba allí hospedado desde el pasado. Parece que tenemos algún problema con la conexión de Susana. Mientras la retoma, quisiéramos contarles con relación a este suceso que en efecto Dalo Bucarán acaba de decir hace pocos minutos que ya no vive en la casa de Daniel Salcedo, sino donde otro amigo. Admitió que estuvo en esta casa que ha sido identificada por un canal colega en una cercanía, en una urbanización en Miami. Y dijo que estuvo ahí por la comodidad de sus hijos, pero que ahora se ha trasladado ante el escándalo a otro domicilio, también de otro amigo en Miami. Esto de los amigos de los Bucarán es bastante común, Juan Carlos. Yo me acuerdo que Abdalá un tiempo decía que vivía en Miami de sus amigos, ¿verdad? Solo en Panamá. Algunos políticos, no solo Bucarán, siempre dicen que tienen amigos incluso que les financian. Y el punto es qué tipo de amigos son. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, con las autoridades. Efectivamente, Susana también está a punto de publicar, ya mañana estamos listos en el tema de producción. Y se publicaría en pocas horas precisamente este entorno y cómo se dan las cuestiones. Fermín, no sé, Susana, ya estás con el Sí, internet bien. perdón, Perfecto. hace un momento por el internet. Y quería agregar que además de Salcedo hay otro personaje que está apareciendo y que mismo Dalo Bucarán lo mencionó en su rueda de prensa el día domingo. Y este sería un amigo de la infancia, también una relación muy cercana de muchos años de amistad con Bucarán. Y él es uno de los detenidos en el operativo de la semana pasada, donde se hizo, donde operó la Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscalía, y es uno de los más cercanos amigos de Bucarán que ha sido detenido. Él fue el director del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil,
Y lo que mencionaba Dalo Bucarán en su rueda de prensa es que, o denunciaba, que a este señor le estaban presionando para que dijera que efectivamente él hacía negocios y hacía trabajos con la familia Bucaram. Entonces, Dalo hizo esta denuncia, no mencionó el nombre de él, pero nosotros ya ubicamos a este personaje y efectivamente tiene que ver con alguien que estuvo en la dirección de este hospital en el 2018, ¿no? Así es, entonces continuaremos dando seguimiento al tema de Dalo Bucarán y su entorno. El gobierno vetó parcialmente hoy la ley humanitaria. Algunas de las normas se mantienen más o menos en el mismo alcance que habían tenido cuando el legislativo el 15 de mayo aprobó esta norma. El ejecutivo hizo algunas modificaciones relacionadas con las jornadas, la reducción de las jornadas, del tiempo que esto puede tomar, y estableció un régimen para el teletrabajo en particular. El teletrabajo podrá aplicarse tanto en el sector público cuanto en el sector privado, pero sus jornadas serán de por lo menos 12 horas, puesto que el derecho a la desconexión será solamente de 12 horas en un periodo de 24. Es decir, si un empleado público, por disposición de su dirección de talento humano, trabaja en teletrabajo, deberá estar conectado entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Esto en la propuesta que ha llegado el de veto, y el Ejecutivo tiene otros 30 días para decidir si se allana o insiste en su texto original. También el día de hoy el presidente de la República se reunió de manera virtual desde su despacho en Palacio de Gobierno con sus asesores económicos. Se trata de Vicente Albornoz, Augusto Latorre, Fausto Ortiz y Manuel González, quienes asesorarán ad honorem al gobierno en temas de política económica. Este Consejo Asesor Económico había sido anunciado la semana anterior por funcionarios del gobierno. Y también podemos comentarles con relación a la pandemia que el gobierno confirmó el día de hoy 43.917 positivos y 6.118 muertos en conexión con esta nueva enfermedad infecciosa que afecta al país y al mundo. También en lo político hubo un fuerte roce en Twitter entre María Paula Romo, ministra de Gobierno, y la asambleísta Cristina Reyes, que a esta hora se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Reyes le increpa con frecuencia por su gestión y ella le ha contestado que si tiene pruebas de algún manejo irregular, las presente. Esto es lo que tuvo lugar esta tarde, entre ayer y hoy, se ha convertido en tendencia este roce entre las dos políticas. Bueno, efectivamente, yo creo que aprovechamos para presentar nuestra edición de esta semana, aunque todavía están algunos productos en proceso que estarán en los próximos días, creo que podemos ya contar a nuestros seguidores, amigos y amigas de Plan B en vivo lo que tenemos, Susi, y creo que empecemos contigo. Listo, bueno, yo quisiera contar el reportaje que publicamos este fin de semana. Tiene que ver con una noticia que ha escandalizado y sobre todo preocupado en general a la opinión pública, y tiene que ver con la liberación de alias Rasquiña, quien es el líder de una de las bandas más temidas del Ecuador, que se llama Los Choneros. Esto es una consecuencia de una infinidad de recursos que han utilizado su defensa, que por cierto hay que contar que la defensa de este señor es el mismo abogado del vicepresidente Jorge Glass. Y que ambos, además, tanto el vicepresidente como el líder de Los Choneros estuvieron. Bueno, el líder de Los Choneros ya salió, pero ambos estuvieron en la cárcel de La Tacunga. Jorge Luis Zambrano, que es el nombre real del líder de Los Choneros, ahí lo podemos ver en el momento en que sale de la cárcel La Tacunga. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana del sábado pasado, y su boleta de excarcelación llegó el viernes anterior a ese sábado para que se ejecute la orden de una jueza de La Tacunga
que le concedió la prelibertad. Ahora, este recurso de la prelibertad es muy interesante analizarlo desde el punto de vista jurídico o de todo lo que sucedió detrás para que finalmente pudiera salir este personaje de la cárcel. Hay que recordar que Alias Resquiña estuvo procesado o tenía tiene un proceso, una sentencia, mejor dicho, por asesinato. Él fue acusado de asesinato y sentenciado a 20 años, cuya sentencia incluso fue ratificada por la Corte Nacional. Pero después un juez manabita que ejercía o que laboraba en la provincia del Guayas emitió una resolución muy polémica, además, en la que rebajó esa sentencia de 20 a 8 años. Entonces, claro, con los beneficios que se otorga la prelibertad, es decir, Miña pudo utilizar ese recurso con ese nuevo cambio de la sentencia. Pero lo importante de mencionar aquí es que además de la resolución de la jueza de la Tacunga que permitió la salida de él, el punto de inflexión, el punto importante de toda esta historia judicial para que uno de los personajes más temidos, digamos, en relación a las bandas en el país salga, tiene que ver con la decisión del juez Tamayo Arana, que es un juez que además fue destituido después de haber hecho esa resolución de bajarle la pena, pero su sentencia finalmente fue ejecutoriada, lo cual llama mucho la atención porque quien debía haber reclamado en su momento cuando se dio esa resolución es la fiscalía, que es la dueña de la acción pública penal, ¿no? Entonces, tengo entendido que no se presentó ningún recurso de impugnación a esa resolución del juez y evidentemente esa decisión pesó y se dio, el cual se decidió, en aquel momento decía que esta resolución ha causado mucha polémica y la presidenta del Consejo de la Judicatura finalmente decidió cuestionar y decidió sancionar o abrir un sumario administrativo contra la jueza de la Tacunga, pero los resultados están a la vista, ¿no? Alias Resquiña está libre y hemos visto que ya hay algunas acciones justamente. Estaba cumpliendo su pena y dos personas fallecieron que al parecer, según informaciones recientes, pertenecían a la banda opuesta de los choneros. Incluso una de estas personas hoy fue, de estas personas que fueron asesinadas, fueron brutalmente asesinadas. Una de ellas se cortó la cabeza y sus investigación en este momento, ¿no? Entonces, el tema de las cárceles, ver que también adquirió este personaje durante estos años, el poder de esta banda dentro de las cárceles del país, ¿no? Juan Carlos, no sé qué opinas. Bueno, desafortunadamente todavía está con problemas de tu señal, Susi. Y bueno, aquí a lo que tenemos es un tema de por qué sale este personaje, cuáles son las razones de esta salida, qué hay de fondo detrás de esto. No es gratuito, yo creo que a nuestro criterio no es gratuito que un personaje de esta naturaleza, que tiene que ver con un prontuario complicado y complejo para el país, para la seguridad de este país, salga más allá de si se hizo o no derechos. Lo que el reportaje de Susana demostró fue que la jueza, digamos, nada más que le dio la libertad a esta jueza a la Tacunga, nada más lo que hizo fue seguir un cauce que ya venía desde este juez Tamayo, que fue el que finalmente, al principio más bien, le baja la pena, ¿cierto? Y luego es absolutamente increíble que la fiscalía no haga el reclamo o no haya hecho la apelación pertinente. Entonces, el problema es que las sentencias de esta naturaleza
por más que se reclame, ya se ejecutarían, ya están hechas, o sea, no pueden ser revertidas como sentencia, ¿no es cierto? A menos que haya otra causa, otro dato ahí que permita revertir esto, pero en general, y además, si la propia fiscalía en su momento no reclamó lo que tenía que reclamar, claro, y ahorita todo lo que hagan contra la jueza, aunque entiendo que ha sido suspendida, no sé si, todo lo que haga el Consejo de la Judicatura al respecto, ya es tarde. O sea, se actúa tarde, se llega mal y finalmente estos son los resultados. Y hay que anotar que las entidades que están relacionadas con esta decisión se han excusado o se han alejado de las responsabilidades de aquello. Por ejemplo, el SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de Libertad, ha dicho que ellos no son los que deciden, ellos no son los jueces y que, por lo tanto, ellos no tienen casi responsabilidad sobre esta decisión. Sin embargo, el proceso, evidentemente, para que un juez o una jueza dé el recurso de prelibertad se basa en los informes de este organismo y también de la cárcel, quienes tienen que confirmar o asegurar que esta persona que va a salir ya, que va a obtener este recurso, no es una amenaza, digamos, para la ciudadanía, que además debe estar en mínima seguridad, lo cual fue un proceso de controversia durante todos estos meses que se vino tratando el tema de la prelibertad de alias Lesquiña, y donde en principio el director de la cárcel decía no, él está en mediana, y luego los funcionarios decían no, está en mínima, y luego la jueza tenía que pedir que aclaren y amplíen este asunto. Finalmente, el último informe que enviaron confirmaba que él se encontraba en mínima, lo cual es, deja las dudas, ¿no?, del manejo de los informes por parte de las personas encargadas de emitirlos dentro del sistema penitenciario. Ervin, y hablando de dudas, tú publicas un informe sobre este misterio de las inmunidades, de toda inmunidad, precisamente bajo el título de las dudas. Nos llamó mucho la atención, Juan Carlos, esto que está ocurriendo en la localidad de Daule. Ustedes saben que Daule es un cantón cercano a Guayaquil, en Guayas, y es el único cantón en toda la costa ecuatoriana que está en verde. Esto después de que el alcalde Wilson Cañizares hiciese una serie de pruebas rápidas, tenemos entendido, más o menos de una primera tanda de 1.600 pruebas y luego otra de un número similar, y llegase a la conclusión de que el 60% del cantón ya estaba expuesto al virus. Esto sería un caso muy singular porque significaría que en Daule se ha producido algo que no se ha podido verificar en ninguna otra parte del mundo, es decir, la inmunidad del rebaño. Recordemos que este es un principio teórico que consiste en que el momento en que un porcentaje de más del 60% de la colectividad ya tiene el virus y tiene anticuerpos contra el virus empieza a controlarse naturalmente sin necesidad de vacunas ni de tratamiento médico. Esto es lo que supuestamente está ocurriendo en Daule, y nosotros hemos consultado a dos expertos de reconocida trayectoria. El uno, el doctor Fernando Sacoto, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, y el otro, el doctor Marcelo Aguilar, profesor de la Universidad Central, quienes han planteado por lo menos tres inquietudes sobre estas afirmaciones del alcalde de Daule que le han llevado a declarar el verde en su cantón y que además merecieron el apoyo político del gobierno, porque fue el propio presidente de la República quien se apersonó en Daule y, según dijo el alcalde, le felicitó y presentó lo que se ha hecho en Daule como un ejemplo para el resto del país. Esta situación, para el resto del mundo sería, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esto no es considerado como un hito mundial? Porque según el alcalde, y tampoco creo que ha presentado pruebas, Fermín, evidentes o evidencias científicas, de que el 60%, ¿no es cierto?, de la población de Daule ya tiene inmunidad. Entonces es parte del debate que todos tenemos, incluso en nuestras casas, que es si te da el coronavirus, te da inmunidad, casi como el sarampión o alguna otra infección eruptiva que uno le da, o le da paperas de niño, ya no le va a dar, ¿no es cierto? Eso es la inmunidad, uno crea inmunidad por eso. Pero en la gripe es muy complicado, o sea, es una gripe, es un tipo de gripe muy, muy grave,
que causa esta enfermedad mortal, pero que nosotros vemos que si a uno le da gripe, no es que ya le dio inmunidad, o sea, le sigue dando gripe. O sea, puede ser otra cepa, puede ser, es un problema complejo médico, pero al parecer el señor alcalde de Daule tiene evidencias de alguna naturaleza para declarar que el 60% de la población de Daule ya está inmune. Así es, y sobre eso hay por lo menos tres inquietudes. La primera, ¿qué tipo de pruebas están usando? Porque se están usando en nuestro medio dos tipos de pruebas. Las primeras son pruebas rápidas que se hace tomando una muestra de sangre de un dedo, se pincha el dedo y con eso se pone una gota de sangre sobre un cartucho que da ese rato un resultado. O se puede hacer también con pruebas de ELISA. Las pruebas de ELISA ya son pruebas que se hacen en un laboratorio, que toman más tiempo, inclusive la diferencia, usted puede saber si le han hecho algún tipo de prueba, si le pincharon el dedo fue una prueba rápida, si le sacaron sangre del brazo, es una prueba de ELISA. Los dos médicos que hemos consultado consideran que lo más adecuado sería realizar pruebas de ELISA, que son capaces de determinar el nivel de anticuerpos en la sangre de las personas y que serían más fiables. Este es un debate que tiene también lugar en España, donde las sociedades médicas españolas recomiendan que aún para este tipo de testeos y de pruebas para determinar cuántos anticuerpos hay en la población, se utilice las pruebas de ELISA. Pero ni en Daule, ni en Guayaquil, ni lo que se ha hecho en Quito, se ha podido establecer si están haciendo pruebas de ELISA o pruebas rápidas a través de estos dispositivos portátiles. Ahora en algunos hospitales y clínicas, especialmente en Quito y Guayaquil, ya se están haciendo estas pruebas de ELISA. Ustedes pueden ver en pantalla el resultado publicado pues, por un paciente en sus propias redes sociales. Ahí aparece cuantificado en porcentaje o en mililitros, me parece. Aparece cuantificado cuántos anticuerpos tiene la persona. Entonces, esta sería la prueba que deberían usar. El segundo reparo es cómo preparan la muestra, porque se conoció que hay encuestadoras que generalmente están trabajando en términos de opinión pública, que lo que hacen es preguntar por quién va a votar usted o por quién votó, que estarían preparando las muestras. En esto también los doctores de Aguilar y Sakoto tienen reparos. Sostienen que debería hacerse una muestra más bien con un criterio epidemiológico que consiste en aplicar, por ejemplo, menos muestras donde hay más casos positivos y más muestras donde hay menos casos. Es decir, elaborar la muestra en este caso no es igual a cuando se hace una encuesta de opinión pública. Y finalmente, este debate sobre la inmunidad. Aunque estudios que se han realizado en Estados Unidos y en Corea parecen garantizar que las personas desarrollan una cierta inmunidad, no es menos cierto que no se sabe cuánto tiempo dura. Podría ser que dure un periodo de tiempo corto, podría ser que dure toda la vida, podría ser que sea frente a una cierta cepa del virus y no frente a otra. Entonces, asumir así de golpe que las personas con anticuerpos ya son inmunes para siempre es algo que la comunidad científica no da por probado todavía, pero que sin embargo parece ser el sustento de lo que ha ocurrido en Daule. Así que les recomendamos este reportaje que se relaciona con esta problemática. ¿Realmente hay inmunidad del rebaño en Daule? ¿Y por qué razón este hallazgo no ha tenido la resonancia mundial que debería Juan Carlos y Susana? Sí, bueno, para no ser esperar a nuestro invitado, que es el doctor Felipe Rodríguez, con quien vamos a hablar de el juicio, el inminente juicio ya al ex secretario de la SENAIN, el ex jefe de inteligencia del último periodo del gobierno de Rafael Correa, acusado del secuestro de Fernando Balda. Estamos con Felipe Rodríguez Moreno, quien es el abogado de la parte acusadora o de la acusación particular. Si no me equivoco, Felipe, buenas noches. Me corriges, dos acusaciones, tanto de la Fiscalía General del Estado cuanto de la acusación particular. Buenas noches, Felipe. Hola, estimado Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Yo represento a Fernando Balda, quien es el acusador particular contra los cuatro llamados a juicio en este caso, Luis Chicaiza, Diana Falcón, quienes ya están condenados en el Ecuador, quien va a ser juzgado, de hecho su audiencia y juicio ya empezó, por hechos lamentables tuvimos que suspender la audiencia,
que es Pablo Romero Quesada, quien era la máxima cabeza de inteligencia del país, y aún tenemos a alguien en calidad de prófugo, que es el expresidente Rafael Correa. Ahora, ¿qué se espera de este juicio a Pablo Romero? Yo tuve la oportunidad de entrevistar al abogado hace un par de meses, en el momento en que Pablo Romero fue detenido en España previa a su extradición. No olvidemos que él estaba fugado en España y desde ahí fue extraditado. Sus abogados hicieron todo lo posible por impedir esa extradición. Y el abogado, el doctor Stalin Oviedo, me comentó que su estrategia de defensa iba por algunos lados. Primero, demostrar que Raúl Chicaiza y Diana Falcón habían mentido. Esto era que mintieron por todo lado. Que su testimonio que la corte dio por cierto es falso. Ellos podrían demostrarlo, según el abogado. Segundo, que el caso ya había prescrito en Colombia. Y por tanto, era un error o una debilidad del procedimiento el que se haya reiniciado acá, que se lo hizo por razones políticas. Esos eran, de alguna manera, los pilares de su defensa. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, conozco a Stalin Oviedo, lo conozco muy bien. Le tengo mucha estima, él está cumpliendo su rol de abogado y evidentemente mi rol es demostrar que se equivoca en lo que está sosteniendo. La deficiencia que ellos han tenido siempre es que siguen sosteniendo dos elementos principales. De esos elementos principales es uno, que el secuestro nunca existió y que en caso de que hubiese existido, Chicaiza y Falcón hubieran estado mintiendo todo este tiempo. La mala suerte que tienen quienes están de ese lado de la cancha es, primero, que el rescate está televisado, que los cinco personajes que secuestraron de forma directa a Fernando Balda están condenados en Colombia. Que conforme a todas las pruebas, y esto es fundamental, todas las pruebas practicadas en Colombia que forman parte de los preacuerdos, que es como un procedimiento abreviado, en Colombia, que sirvieron para la condena a 5 años de privación de libertad de los 5 secuestradores, está la identificación de rostros, la identificación fisionómica de quiénes son los que les contrataron ellos para que les secuestren a Fernando Balda. En esta identificación se determina que son 2 policías ecuatorianos, principalmente el señor Chicaiza. Es decir, que tendríamos un policía ecuatoriano en Colombia contratando secuestradores. El auto en el cual lo estaban secuestrando, que luego del rescate es incautado para las investigaciones, fue alquilado en un lugar de alquiler de autos y el pago sale con recibo a nombre de un policía ecuatoriano. Se compran vestimenta en Estudio F y en otros locales bastante caros de Colombia los asaltantes con dinero del Estado ecuatoriano. Se hospedan en el Marriott, toman todo el whisky del mundo antes del secuestro con dinero ecuatoriano. ¿Quiénes los secuestradores? ¿Cómo se demuestra? Chicaiza nos va narrando esto, también los secuestradores narran, es decir, coinciden en lo mismo. Y resulta ser que hay cobros de cheques girados por la Dirección General de Inteligencia, es decir, pagados con nuestros impuestos, que son cobrados en ventanilla por Chicaiza. Esto quiere decir que tenemos claramente demostrado de dónde venía ese dinero. Sería una locura decir que al señor Chicaiza se levantó un día de mal humor y decidió que quería secuestrar a Fernando. Resulta ser que está hecha la trazabilidad del dinero y eso nos lleva a 2 elementos importantes. El primero es que el dinero sale de nuestros recursos. Pero el siguiente es que ellos estaban bajo el mando de alguien, es decir, que no operaron de forma individual. Por eso inclusive tenemos un peritaje de mando. Todos estos elementos son aportados por Chicaiza. La verdad, y te voy a confesar, es que al principio a mí me parecía que Chicaiza ofrecía probar demasiado y me parecía que estaba exagerando un poco. Y lo digo incluso como abogado Fernando Balda, decía, creo que se le está yendo de más la lengua. Cuando ya no le creíamos, aparecieron los audios. Es decir, ojo, no es que no le creíamos que hubo un secuestro, porque eso siempre hubo. A lo que yo me refiero es que él decía que él tenía audios con todo el mundo, pero nunca los exhibía, nunca los presentaba, hasta que cae detenido porque llega la asistencia penal de Colombia, queda demostrado que en Colombia fue él quien contrató y ese día decide exhibir los audios. Audios que han sido además sometidos a cotejamientos de rasgos de voz, en los cuales se escucha en varias de estas conversaciones a Pablo Romero conversando con ellos sobre el secuestro y cómo deben esconder para que esto no se pueda enterar el país, porque dice el mismo Pablo Romero que Balda va a tratar de sacar rédito político si es que esto sale a la luz. Y no solo eso, hay comentarios
cómicos en esto, porque Chicaiza cuenta en su testimonio anticipado que él hablaba de esto con Romero, pero resulta ser, como digo, que se comprueba con los audios. Hay, por ejemplo, lo digo como anécdota, una parte en la que Chicaiza le dice a Romero, y esto, ojo, está en el audio, es público, la gente puede acceder a eso, además está todo transcrito, le dice, usted sabe, doctor, porque le decían doctor al secretario nacional de inteligencia, usted sabe, doctor, que todo lo que hicimos fue legal. Y Pablo Romero le responde, bueno, bueno, así como legal, tampoco exageres, que muy legal, tampoco fue secuestrar. Es decir, es evidente que conocía, es evidente que salía, inclusive existen conversaciones de ellos, es decir, de los policías que contratan a los secuestradores y Pablo Romero, en el cual hablan, esto dicen en los audios, de impulsar las querellas que se habían presentado contra Fernando Valda, en la cual yo le defendía a Fernando, es decir, cuando decían que les estaba calumniando por decirles secuestradores, y en las conversaciones le dicen a Pablo Romero, así como nos han ayudado en todo, tienen que ayudarnos con esto. Ustedes, con el Prezi, nos ofrecieron que Yalc va a encargarse de llamar a la juez para cerrarle la boca a Valda y que deje de hablar. Es decir, todas estas conversaciones son importantes porque demuestran, uno, que Pablo Romero conocía lo que sucedía. Pero además, la tercera fase de la operación Wilson, que así se llamó la operación del secuestro, y era ocultar todo el reguero de evidencias que dejaron. Porque eso sí voy a decir, nuestros impuestos pagaron una operación de inteligencia que es la operación menos inteligente que se vio en la vida. Ahora, Felipe... el argumento también, hay dos otros argumentos de la defensa de Pablo Romero, y es, él dice, nunca ordenó el seguimiento y espionaje a Valda en lo que se llamó la Operación Guayacán, en la cual se hizo el espionaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ahí está el agente Luis, alias el ratón Chicaiza, al lado de Uribe Vélez, es decir, le hizo espionaje al propio, al hombre más cuidado de Colombia, en Medellín. Y entonces Romero no era todavía secretario nacional de inteligencia. Entonces Val se le puede a él endilgar esa operación. Y él asume en mayo del 2012, a fines de mayo del 2012, y luego ya en agosto es secretario de inteligencia. Y el otro argumento ahí es que, de lo que dice Romero y su abogado, dicen, es que él no ordenó esto, es decir, él no participó ni ordenó en esto, que lo que se está descubriendo a otro personaje, que era el entonces ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, habla, no menciona el nombre, menciona directamente al ministro del Interior, todos sabemos que era el doctor José Serrano, pero él lo dice en su carta a la corte en España, dice, yo no soy culpable. Esto fue manejado por el ministro del Interior de ese momento. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Empiezo por lo anterior que decías, y esto es un error que sigue cometiendo la defensa, y me refiero a ese lado de la cancha en general. La operación Guayacán, que fue la operación para infiltrarse en una reunión política que existía en un hotel de Medellín, justamente se llama Operación Guayacán porque se estaban reuniendo en el Hotel Guayacán y estaba Álvaro Uribe, donde, como tú lo has dicho bien, aparece Chicaiza en todas las fotografías. Resulta ser que se hace esta operación Guayacán, se lo hace con recursos del Estado, pero en los documentos desclasificados por la SENAIN consta el informe que presenta Chicaiza sobre esta reunión, pero además con la firma de Pablo Romero constan las disposiciones que le dan, es decir, mantener el contacto, continuar en conversaciones con Fernando Valda, verificar las actividades de Vanessa Casteló, que es la esposa de Fernando Valda. Es decir, si uno revisa esos informes, es interesante porque a quien se los presenta, son presentaciones de PowerPoint, ¿no? Estas presentaciones de PowerPoint que forma parte de todo, donde el mismo Chicaiza presenta sus fotos, su información, se las presenta a un Pablo Romero que en ese momento era el encargado de la SENAIN. Es decir, él conocía que existía la Operación Guayacán, él sabía que lo habían identificado. Entonces, es difícil que él nos diga que él no conocía, que o al menos que él no ordenó, porque la pregunta es, ¿y por qué te dan parte a ti? ¿Por qué al organismo de inteligencia que tú estás manejando es al cual le rinden o le dan parte sobre las actividades clandestinas realizadas en Colombia? ¿Y cómo un director de inteligencia
no hace nada, porque hay que pensar, policías ecuatorianos en Colombia no son policías, es decir, llegan a Colombia y ya no lo son, sin orden de juez para hacer seguimientos a personas, sin orden de juez ecuatoriano, sin orden de juez colombiano. ¿Por qué Pablo Romero no hizo nada? Pablo Romero nos da la respuesta, porque en uno de los audios él dice: admitamos que en inteligencia nada es legal. Son palabras de él que las vamos a exhibir en la audiencia. Son muchas horas de audios, pero tendremos que escucharlos todos para no editarlo. Que él no hubiese dispuesto. Vamos al tema del exministro del Interior, que creo que eso es un punto también importante a analizar. En este caso específico, es fundamental el testimonio de Fausto Tamayo. Fausto Tamayo, el que fue en su momento la máxima autoridad del comandante general de la policía, en el momento de la operación Wilson, era el director general de inteligencia, el DGI. Chicaiz y Falcón estaban, entre comillas, orgánicamente bajo la DGI, pero resulta ser que entonces si estaban bajo la DGI, la pregunta es entonces habría sido Fausto Tamayo. Pero de hecho la respuesta es no, porque ya todos los, vamos a tener los testimonios, pero en su momento las versiones, pero también los testimonios de la primera audiencia en la Chicaiz y Falcón, incluso la de Fausto Tamayo, nos explica que Pablo Romero le pidió personalmente a Fausto Tamayo que él necesitaba a Chicaiz para un asunto personal y que porque todo está compartimentado no le puede decir para qué. Por lo tanto, le pide prestado y se lo entregan a Chicaiz. Luego le piden que venga Falcón, que era la compañera de Chicaiz en todas las aventuras. Entonces piden a Falcón. Hemos logrado encontrar y descubrir que ellos estaban bajo el mando directo de él. Y en temas de policía, y esto es un tema importante analizar, yo quiero muchísimo a la policía, soy abogado de muchísimos policías, pero el campo jerárquico se mantiene. Incluso un policía de rango inferior pide permiso para hablar, permiso para hablar mi general, permiso para hablar mi coronel. En una estructura policíaca jerárquicamente superior, donde los superiores de Chicaiz y Falcón o el superior es únicamente Pablo Romero en la SENAIN, la pregunta es, ¿estaban autorizados a salir del país sin orden de superior? La respuesta es no. ¿Quién nos ha dicho esto? El director jurídico o el coordinador jurídico de la SENAIN de ese entonces nos dice, nunca podía salir un policía del país a ninguna misión sin orden de su superior. No se podía ordenar gasto sin orden y solicitud del superior. Y cuando vemos quién era el superior, era Pablo Romero, no era nadie más. Sobre José Serrano. José Serrano es importante en el caso de Balda por algunas razones. Lamentablemente, Fiscalía en su momento consideró que no debían vincularlo. Si es que hubiesen vinculado, yo hubiese sido, a las 24 horas ya hubiese presentado la acusación particular. José Serrano es importante por algo. Yo entiendo a veces la posición de Fiscalía, pese a que no la comparto de forma definitiva, me refiero a la Fiscalía de ese entonces, no me refiero a la actual. ¿En qué sentido? Que fue a través de el testimonio de Diego Vallejo y de algunas otras personas que nos cuentan que fue José Serrano el que se reunió con Rafael Correa y el que les transmite y les dice, el presidente está perdido de la cabeza, la orden es que traigamos a Balda a como dé lugar, no importan las consecuencias, a como dé lugar. Esto es lo que nos narran que habría dicho en ese momento Serrano. Serrano también es importante porque él en su versión negó haber hablado o haber visto a Chicaiz después de todo lo que sucedió. Dijo que han pasado varios años sin que le ha visto. Sin embargo, cuando él fue a hablar, él ya era presidente de la Asamblea Nacional. En ese momento era presidente de la Asamblea Nacional. Y ustedes recordarán que Anderson Boscán, de La Posta, publicó un audio en el cual está José Serrano hablando con Chicaiz cuando ya es presidente de la Asamblea. Es decir, que no nos habría dicho la verdad en esa versión o habría omitido contarnos alguna historia. Yo sé que la defensa de Pablo Romero va a ir encaminada a que quien está involucrado en esto, es decir, que quien ordenó fue José Serrano. Esa no va a ser evidentemente nuestra tesis. Y si quieren que sea sincero, yo pienso que Serrano sí sabía lo que estaba sucediendo. Si quieren que les cuente ya mi verdad no procesal, sino mi verdad histórica, yo creo que aquí hubo una competencia. Y en esa competencia la ganó Pablo Romero. Es decir, él logró capturar a Balda, entre comillas, porque todo le salió mal, pero él fue el que logró dar con él. Yo creo que José Serrano no lo logró. Y creo que por eso está afuera. Pero sigue sin ser santo de mi devoción. Y creo que si es que ha cometido un acto ilícito José Serrano en este o en el otro caso, deberá responder. Pero siempre con su presunción de inocencia
yo creo en mi fuero interno que él es responsable de muchas cosas, pero hasta que nadie sea capaz de demostrar que realmente es el responsable, entonces él mantiene una presunción de inocencia. Pero entiendo que van a ir por ahí, el ataque va a ir por ahí. Felipe, usted que está realizando el seguimiento de este caso, ¿cómo ve el control que debe haber sobre este tipo de servicios secretos, de servicios de inteligencia? Hace poco en Argentina se ha denunciado que el gobierno de anterior tenía carpetas de los periodistas con semáforos de colores y en Colombia también se ha discutido también que hay perfilamientos de periodistas, de opositores. ¿Esto es legítimo? ¿Cómo se puede evitar que un servicio de inteligencia que tiene a sus órdenes policías haga más o menos lo que le dé la gana sin respetar los derechos de las personas? Creo que esa respuesta que va a ser, anticipo, uno de los principales argumentos que yo voy a utilizar en la audiencia. Voy a empezar con ese antecedente para llegar a esto. En la operación de Fernando Valde, en todos los documentos e informes, tanto sobre la operación Guayacán como la operación Wilson, consta que Valde es un objetivo político. Y es importante que nos digan que es un objetivo político porque nos dicen que es un objetivo político porque ataca al presidente de la República. Dos, Chicaiz y Falcón nos cuentan que una de las misiones de la SENAIM, y esto es muy importante, una de las misiones de la SENAIM era hacer un análisis de perfiles de redes sociales para ver quiénes son opositores al régimen y poder seguir acciones legales. Diego Vallejo nos cuenta en su versión que él, cuando trabajó en el Ministerio de Justicia y cuando José Serrano era el ministro, había una unidad que se llamaba de respuesta judicial y que esta unidad se la utilizaba para persecuciones judiciales contra opositores. Es decir, Fermín, que esta pregunta es importante porque yo siempre voy a plantear algo. Debe haber inteligencia en un país, debe haber contrainteligencia en un país. Es imposible pensar que un país funcione sin inteligencia. La última vez que el Ecuador funcionó sin inteligencia, básicamente los indígenas se tomaron Quito porque les falló toda la inteligencia. Y ahí se ve que era mejor la inteligencia antes que ahora, pero la buena inteligencia. Ahora me quiero ir a la mala inteligencia. Esa inteligencia debe existir justamente para proteger al Estado, pero no para proteger al Estado de periodistas que tienen libertad de información. Yo siempre sostendré que un periodista sobre la libertad de expresión tiene la libertad de información, ¿ya? Y eso es el derecho a informar y el derecho a los ciudadanos a ser informados. Un periodista no se puede convertir en enemigo del régimen y un opositor político no se puede convertir en un enemigo del régimen. La inteligencia debe tener gastos reservados para protegernos a todos los ciudadanos, porque justamente el fin es proteger al Estado a través de la protección de los ciudadanos. Cuando damos la vuelta al uso de recursos públicos y esto se convierte en perseguir a los ciudadanos para proteger a alguien con un nombre y un apellido, es decir, a un político específico, entonces la inteligencia ya no está funcionando. Y si bien lo que voy a decir, los políticos me van a decir que es una locura, pero ese es mi problema con la política. Yo creo que un político cuando llega al cargo tiene que quitarse la camiseta, deja de ser rojo, amarillo, verde. Tiene que ser el país. No puede ser que los ciudadanos, si somos de derecha, entonces seamos automáticamente enemigos de la izquierda, y si somos de izquierda, seamos automáticamente enemigos de la derecha. El que gobierna un país tiene que usar los recursos para el país. Y lo que ha demostrado el caso de Fernando Valda, que es justamente lo que yo dije en mi alegato apertura, y me permito decirlo ahora, es que en el caso sobornos, con ciertas excepciones que yo siempre creo que las habrán, pero en el caso sobornos yo creo que la fiscal general hizo un trabajo bueno. ¿En qué sentido? Que nos demostró cómo se financió un régimen durante 10 años. ¿Cuál es el gran problema o lo que debemos analizar ahora? Y lo que estamos haciendo en el caso de Fernando Valda, ya no estamos analizando cómo se financió el régimen. Ahora vamos a analizar lo que fueron capaces de hacer cuando tuvieron el poder. Y esto creo que es muchísimo más grave porque encontramos violaciones a derechos humanos y encontramos un gobierno que está dispuesto a pagar secuestradores, asesinos, para que capturen a un ciudadano ecuatoriano violando inclusive las jurisdicciones de otro país. Es decir, para eso pagamos impuestos y evidentemente para eso no deberíamos pagar impuestos. ¿Qué pasó, Felipe, con el...? Entiendo que en algún momento en Colombia se planteó un proceso por la violación de la soberanía del país vecino, ¿no? Porque estamos hablando de policías ecuatorianos que fueron a hacer una operación fuera del territorio nacional sin permiso y sin conocimiento de las autoridades colombianas. ¿Hubo algún proceso al respecto? Sé que este tema está en investigación, no se llegó a iniciar proceso. No sé si se quedó o sigue en investigación.
En este caso, Fernando tenía contratado, no recuerdo el nombre, Fernando Bala tenía contratado un abogado en Colombia que tenía que hacer el seguimiento específico de ese caso. No me he metido en el tema porque por territorialidad no soy abogado en Colombia y tampoco ese caso ya, porque al tener nosotros en Ecuador cerrada la instrucción fiscal, cualquier conclusión a la que lleguen allá, difícilmente podría yo utilizarla acá en Ecuador. ¿Cuál era el interés de Correa en perseguir a Fernando Valdad? Sobre esto hay una serie de especulaciones, ¿no? Que van desde la denuncia de aquella escabrosa sobre el caso Mameluco hasta probablemente otras motivaciones. ¿Cuál es su convicción personal al respecto? ¿Por qué Correa perseguía a Fernando Valdad? Hay dos personas a las que yo no tengo, bueno, una es evidente, pero otra no tengo problema en decir lo que yo aprecio porque los conozco la vida, con quienes no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo, no en todo, pero en parte, y esto es importante decir. Hay dos personajes que yo creo que le colmaron la paciencia a un hombre tan autoritario y ya en su momento tan poderoso como Rafael Correa. Y me refiero a Galo Lara y Fernando Valda. Yo creo que los dos se metieron, y lo digo frontalmente, incluso lo he dicho en audiencia, los dos se metieron en un lugar donde yo creo que no hay que meterse. Si bien los políticos están bajo el escrutinio público, y esto es importante, están bajo la lupa pública, más no la vida sexual o marital, si es que no incide en la vida pública, ¿ya? Y me quiero referir a esto porque creo que es importante decirlo. En su momento yo creo que era importante saber que Fernando Lugo, expresidente de Uruguay, tenía varios hijos, justamente porque era sacerdote y la gente votó por él porque era sacerdote. Entonces era medio raro y podríamos meternos en su vida privada. Yo creo que hubo dos momentos importantes o algunos casos en los cuales se metieron con la vida personal de Correa, lo cual, ojo, yo no apoyo. A mí me tiene sin cuidado la sexualidad de cualquier político, a mí me tiene con cuidado únicamente cuán buen administrador es y que lo haga de forma honesta. Y creo que tanto Galo Lara como Fernando Valda se metieron con un tema de sexualidad, acusándolo de determinadas tendencias o determinados actos o de determinados temas familiares, que básicamente lo volvieron loco. Evidentemente, yo me puedo volver loco que soy un ciudadano de pie. Y ustedes, aunque sean periodistas y tengan que cuidar su imagen, también podríamos volvernos un poco locos. Pero si nos vamos a volver un poco locos, asumimos las consecuencias y lo hacemos con nuestro dinero. No te vuelves loco como presidente, comportándote como un ampón de barrio y con recursos públicos. Entonces, yo creo que aquí hubo una pelea ya de hombres en cuanto al honor. Yo creo que lo que pasó con Rafael Correa es que lo volvieron absolutamente loco. Se hartó de recibir estas denuncias. Fernando Valda publicó en su blog el caso Mameluco. Y yo le pregunté, y esto fue un tema de discusión en audiencia, yo le pregunté a Raúl Chicaiz en el testimonio de qué se trataba el caso Mameluco. Él lo expuso y le pregunté si esto fue lo que le volvió loco a Rafael Correa y dijo que sí. Yo le pregunté esto a Diego Vallejo y le dije, ¿qué le molestó? ¿En qué momento hubo la orden de tráiganlo a comer el lugar? Y él nos cuenta que hay un señor, Franklin algo, no recuerdo en este momento su nombre. Herrera. ¿Cómo? Franklin Herrera. Creo que fue Franklin Herrera o alguien más al que le pagaron un dinero, $500, para que consiga videos de Valda diciendo temas sobre la sexualidad de Rafael Correa. Y cuenta Diego Vallejo que estos son los videos que él de forma personal entrega a José Serrano. Que José Serrano le entrega a Rafael Correa y ahí es cuando vuelve y dice, tráiganlo como el lugar. Es decir, todo nos apunta a que son este tipo de denuncias de Fernando. Yo en la audiencia, además por respeto, me acuerdo que en esa audiencia estaban Fausto Jarrín y Capolicán Ochoa como mi contraparte. Yo dije que el caso Mameluco está en el audio, que yo no lo volvería a mencionar, que yo respeto la sexualidad, sea cual sea, de cualquier ser humano, que yo no estoy de acuerdo con mi cliente de haberse metido ahí. Pero bueno, se metió ahí y es un asunto humano de ciudadano. Pero lo que tampoco voy a estar de acuerdo jamás es que por venganza, un presidente de la República sea capaz de utilizar el aparato de inteligencia de un país para atacar a un ciudadano. Evidentemente, cuando yo me doy contra el Estado me aplasta. Yo no soy fuerte. Y justamente el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil y el ordenamiento jurídico en general están ahí para proteger a los ciudadanos del peso salvaje que tiene el Estado frente a nosotros. Y aquí se les fue la mano y aquí tiene que haber una respuesta. Ojo, que no es solo aquí. Yo no tengo problema en sostener que a Galo Lara también le culparon un delito que él no cometió y que no sería el único caso. Y el gran problema que yo creo que existe y creo que Fiscalía también debe enfocarse en eso, es en buscar violaciones de derechos humanos.
está muy bien que se enfoquen en el asunto de dinero, es un tema que urge al país saber o entender, pero evidentemente creo que es un asunto que no podemos dejarlo atrás y tampoco podemos volver a repetir la misma historia. Es decir, contra Rafael Correa, contra ese grupo, no podemos utilizar los mismos métodos porque nos convertiríamos en exactamente lo mismo que ellos. Tenemos que responderles con justicia, sin meter la mano en la justicia, sin plantar pruebas, sin inventarnos casos. Y cuando no hay caso, no hay caso y simplemente tenemos que rendirnos. Pero cuando hay caso, tenemos que ir con toda la fuerza de la ley. Hoy se ha conocido un veto del Ejecutivo en la ley humanitaria que establece que los expresidentes podrían dejar de recibir su pensión en el caso de ser condenados por cohecho, peculado y otros delitos. ¿Cree usted que esto podría afectar a Rafael Correa o deberá aplicarse para lo futuro? Para mí tiene que aplicarse para lo futuro. Es decir, la ley es retroactiva únicamente cuando me favorece. Si me favorece, evidentemente retroactiva. En este caso, ellos tienen un derecho declarado, una planificación de vida con este dinero. Entonces, yo creo que podría existir una inconstitucionalidad en este caso, pero evidentemente, si es que eso sucede, alguien tendrá que plantear la inconstitucionalidad. Yo no seré, pero podría suceder que le quiten su pensión vitalicia al expresidente. Gracias, Felipe, por haber estado con nosotros. Nada más quería hacer un comentario final sobre tu visión del tema del caso Mameluco. Es súper estrambótico. Yo lo voy a decir ahora. Estoy a punto de publicar un libro sobre el caso Balda y todo, porque el caso Balda es la punta del iceberg de todo el sistema de inteligencia que fue usado. Pero ahí están explicadas muchas cosas sobre precisamente las razones del secuestro de Balda, quién era Balda, por qué se lo perseguía. No solo fue por el caso Mameluco, Balda ya era una piedra en el zapato del gobierno de Correa desde hace un tiempo atrás. Había hecho denuncias muy graves, muy fuertes sobre algunas cosas, sin compartir obviamente su estilo, pero hay razones como también más complejas y de fondo sobre esa persecución, es decir, por qué Balda había sido ya desde mayo antes perseguido, objeto blanco político, como se llamaba antes. Pero blanco político habían sido también los Yas Unidos, blanco político había sido los periodistas, blancos políticos había sido Galo Lara, blanco político había sido el alcalde de Quito. Blancos políticos eran centenares de personas a las cuales la inteligencia, o mal llamada inteligencia, de Rafael Correa dedicó todos sus esfuerzos mientras descuidaba temas como el narcotráfico y otras cosas. Entonces, creo que es por ahí. Vamos a ver este juicio. La ventaja de este juicio que se viene es que va a revivir precisamente esa historia. Va a mostrar de nuevo al país que, como tú bien decías, no solo es cómo se financió un gobierno o una elección, sino en qué usaban la plata, en qué forma tan perversa se usaba el dinero para perseguir a las personas, para maltratarles, para golpearles también, hay que decirlo. Gracias, Felipe. No sé si tienes algún comentario final. Sí, como un comentario final, algo que repetiré, que también lo dije en alguna de las audiencias, recuerdo que fue en la preparatoria de juicio, y es que en realidad tenemos que enfocarnos en este caso, que no es per se el caso de Fernando Balda. A Fernando Balda le tocó ser la víctima en este juicio. Pero existen muchísimas víctimas más. Existen personas que no sobrevivieron o existen personas cuyas historias no conocemos. El lograr justicia en el caso de Fernando Balda no es lograr justicia solamente para Fernando Balda. Yo creo que es una forma de decirles a los gobiernos futuros cuál no es el camino, qué es, no está permitido, que el poder no es eterno, que el poder no les hace invencibles, que tarde o temprano se saben las cosas. Ganar el caso de Fernando Balda significa proteger y dar mayor seguridad a todos los ciudadanos, incluso a quienes no quieren a Fernando Balda. Espero que esas personas que tampoco lo quieren se pongan sus zapatos y se imaginen lo que tendrían que vivir si esto sucede. Este es un juicio, en realidad, para todo el Ecuador. No es un juicio, es un juicio para todo el Ecuador en el cual le tocó a Fernando Balda estar parado ahí o sentado ahí, pero es para todo el Ecuador. Muchas gracias, Felipe. Gracias, siempre explicativas tu intervención. Y estaremos pendientes de este caso. Muy buenas noches. Que les vaya bien. Gracias. Bueno, y después de esta entrevista continuamos con comentar la edición de esta semana de revista Plan B. Vamos a ver nuevamente en pantalla la edición de esta semana de nuestro portal,
que ustedes pueden ver, les recordamos, en la dirección www.planb.com.ec. Habíamos señalado ya las dudas sobre la inmunidad del rebaño en Daule, y está publicado ya, Juan Carlos, un reportaje sobre la sombra del narcotráfico en un contratista del gobierno. ¿De qué se trata esto? Bueno, ese es un trabajo en conjunto entre periodismo de investigación, la historia, ese Mil Hojas, es decir, ayer estuvimos con Fernando Villavicencio precisamente hablando del tema, y tiene que ver con dos contratos, en realidad, millonarios que se dieron en organismos del Estado. El primero, a inicios o a fines del 2019, es un contrato con la UNAE, o que es la Unidad de Almacenamiento, vinculada al Ministerio de Agricultura, y un contrato por 10 millones de dólares para entregar casi 1 millón de kits de alimentación. Aquí no hubo, en realidad los kits valían como 10 dólares, no los 150 que valieron en la Secretaría de Riesgos, eran más o menos baratos, pero ahí las dudas es sobre los contratistas y cómo se armó un consorcio para este tipo de contrato. Y luego un contrato reciente, es decir, del Ministerio de Salud Pública en la administración del ministro Juan Carlos Ceballos, también por casi 10 millones de dólares, 9.9 exactamente, por la compra de 2 millones de mascarillas, casi a 5 dólares cada mascarilla, y también es casi con una empresa vinculada al anterior contrato de los kits alimenticios, y cuyos una de las personas vinculadas a esta empresa tuvo acusaciones de narcotráfico en el Perú. Citando las investigaciones de la prensa peruana y también de las autoridades del Perú, y que estuvo haciendo y sigue haciendo negocios acá en el Ecuador de una manera libre. Por eso se habla de la sombra del narcotráfico. Este informe fue contrastado con el ministro Iván Granda del MIES, y del Ministerio de Inclusión Social, y con el ministro de Salud también, Juan Carlos Ceballos, quien sinceramente se sorprendió sobre este tipo de relaciones o con quien ellos hicieron este negocio, que es prácticamente una persona natural y que sembró muchas dudas. Ahí está expuesto, está en toda la documentación, como ustedes lo verán. Y quería también destacar el informe que hace Susana Morán sobre la audiencia, ¿no es cierto?, con los Guaorani, que es una situación compleja. No sé si Susana sigue con nosotros, pero me parece que es muy importante que también ustedes acudan a la lectura de este reportaje que se llama Cuando los derechos del Estado son más importantes que los de los del pueblo Guaorani, Susana. Sí, gracias. Bueno, ya mejoró un poco mi internet, espero que no se vuelva a dañar. Esta audiencia terminó el día de ayer, comenzó el día pasado, y como antecedente les puedo contar que las comunidades Guaraní pidieron medidas cautelares por la falta de atención durante la emergencia del COVID en el Ecuador. Esta es la primera nacionalidad indígena en el país que demanda al Estado ecuatoriano por la pandemia. Entonces, este es un caso emblemático, además de, obviamente, el pueblo Guaraní es un pueblo emblemático del país, que ha sido respaldado por organismos internacionales, por defensores de derechos humanos, porque esta es una población que está en peligro constante. Apenas tenemos 5.000 habitantes guaraníes en todo el país, sobre todo en las provincias de Pastaza y Orellana, y un brote de este tipo, un virus o un contagio masivo de estas comunidades puede ser en realidad un riesgo para la supervivencia de estos pueblos. Entonces, lo que contamos en este reportaje básicamente es una crónica de lo que pasó en la audiencia, una audiencia que no pudo ser vista públicamente, pero pudimos acceder a algunos episodios y algunos audios de los relatos, tanto de las comunidades afectadas como de las entidades estatales. Y finalmente, la resolución de la jueza, que es la jueza Delicia de Los Ángeles Garcés, una jueza de Pichincha, resolvió declarar la nulidad de todo el proceso por una
falla de forma, se podría decir. Lo que sucede es que la demanda que planteó las comunidades guaraní se dirigió al vicepresidente de la República como delegado de la presidencia, pero a la fecha de esa demanda, la delegada del presidente al COE nacional era ya la ministra María Paula Romo. Entonces, lo que alegaron las diferentes defensas del Estado es que si ella no estaba presente, ella o su representante, pues el COE nacional iba a quedar en indefensión. Y esto, bueno, causó indignación, mucha indignación dentro de las comunidades indígenas, de los líderes indígenas guaraní que estuvieron ahí presentes, porque ellos consideran que si se hace un pedido de medidas cautelares es porque existe un riesgo inminente que amenaza, simplemente significa para ellos ponerse en riesgo. Hay que recordar que dentro de las comunidades guaraní ya hay contagios, al menos 23 contagios confirmados, y uno de los abuelos ya falleció por esta enfermedad. Y también hay que recordar que dentro de la cultura guaraní, los abuelos o los piquenani, como se llaman a los abuelos en estas comunidades, son muy valiosos porque son la reserva cultural, la reserva de su lengua y de sus costumbres, ¿no? Entonces, el que un abuelo fallezca es un impacto muy grande para estas comunidades. Muy bien, esta es nuestra edición, entonces, de hoy. Mañana la seguiremos enriqueciendo, aumentando con varios temas que están pendientes. Mañana también se dará la audiencia de la acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo, firmada por la vicedefensora del pueblo, la doctora Rovira, en favor o en beneficio de o como protección a 30 familias que han perdido los cuerpos de sus seres queridos, los cadáveres que desaparecieron en manos del Estado ecuatoriano en Guayaquil a partir de esta epidemia. Cadáveres que se entiende son más, son muchos más. Se calcula que 150, aunque no se podría evidenciar todos los casos, se logró documentar desde la Defensoría del Pueblo 30 casos. Algunos de estos fueron publicados y revelados también por Plan B y otros colegas de la prensa como Expreso, Extra y otros colegas periodistas. De ahí se pudo desde la Defensoría armar un dossier tenebroso de estos fallecimientos. Mañana es la audiencia de acción de protección. Esperemos que el juez no diga que el Estado tiene más derechos sobre las víctimas, en este caso las familias que buscan los cuerpos de sus seres queridos. Veamos algunos comentarios que está poniendo Fermín. Gracias a Gonzalo Ponce Leiva, excelente espacio, fuerza y ánimos. Gracias, Gonzalo, siempre estamos a la orden. Saludos desde Guaranda, la ciudad capital de la provincia de Bolívar, la bella Guaranda. Muchas gracias. No se ve. Aplausos de Gonzalo Ponce. Bien, hay decenas de comentarios, les agradezco mucho sus saludos. Y entonces creo que conmigo y contigo, Fermín y Susana, diríamos hasta mañana. Así es, bueno, les invitamos nuevamente mañana a este mismo espacio a partir de las 19:30 para continuar analizando los hechos de la coyuntura noticiosa y también para que podamos interactuar con entrevistados del quehacer político, cultural y social del Ecuador. Muchísimas gracias también a Susana Morán. Gracias a todos. Pues nos vemos la próxima semana con los temas de Plan B. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre estamos actualizando la información más relevante de este país y tratando de profundizar en los temas que creemos que son de interés y de importancia para nuestros lectores. Hasta mañana. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana.